Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes para ustedes y para todos nuestros amigos televidentes. Como ustedes bien lo indicaban, el Hospital Nacional de Niños le aconseja a todos los padres de familia no utilizar velas tradicionales, sino más bien utilizar estas tipo LED este 14 de septiembre para evitar quemaduras en nuestros niños. Pero para ampliar, les damos la siguiente información. Sí, porque sería mejor para... cuando uno lo lleva colgando, la flama podría crecer y quemarle algo a alguien. El Hospital de Niños invita a los padres de familia a seguir el ejemplo de Carlos, utilizando este 14 de septiembre en sus faroles luces LED y de esta forma evitar quemaduras en menores con las velas comunes. Los eventos de quemaduras relacionados con el farol se presentan no solo en la tarde y noche del día 14 de septiembre, sino que lamentablemente algunas veces los vemos en los días antes, como justo los días que estamos viviendo en esta semana, porque la familia está trabajando y experimentando en la confección del farol. Y algunas veces los vemos días después. Entre los consejos que emitieron los expertos para evitar accidentes es desechar el farol luego de ser utilizado. Entonces, esta es la idea desde allá hace varios años, junto con el Ministerio de Educación Pública, porque ellos tienen su representación aquí con la escuela en el hospital, pudimos nosotros hacer el impacto de este cambio que representaba quitar el riesgo en los niños, no solamente en los faroles, sino que también tuvimos el impacto en ferias científicas, eliminar los factores de riesgo que producían quemaduras en ferias científicas. Además, el centro médico recibió la donación de dos dermatomos eléctricos por parte del Hotel Sheraton, los cuales permiten un mejor trato del niño en la unidad de quemados. Bien, como veíamos en la información, el Hospital Nacional de Niños espera minimizar la cifra de 400 niños hospitalizados el año anterior por quemaduras. Esa es la información por el momento. Ustedes tienen más en el estudio principal de RTN Noticias. Buenas tardes.